Muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia, bienvenidos a un nuevo directo de Fortnite. Chicos, no me queda más que unos cuantos días para poder intentar subir todos los niveles posibles de este pase. Y mañana recordar, os voy a poner la imagen fija. Mañana, bueno, entre comillas, para los que son muy... muy tiquismiquis, hoy, vale, aparecerá el competitivo con rangos igual que el Rocket League, que a mí me parece que no está mal. Así, de esta manera, le veo una diferencia notable con cómo estaba montado, porque además de aparecer un dúos, creo que es, si no me equivoco, dúos sin construcción, no sé si hay individual, pero bueno, va a estar bien que hagan uno sin construcción, porque yo no construí. Si me voy ahí, pues seguramente podría liarla. Pero bueno, eso que me gustaría, de verdad, que se lo ponen sin construcción, sería una locura, os lo juro. Para mí sería una locura, porque yo podría aprovechar muy bien y ahí poder decir, sí, hay competitivo. Este juego es juego olímpico. Sí, aunque parezca raro, se quedó como juego olímpico. Y molaría poder cazar fuerte. Otra cosa. ¿Alguien sabe cómo... cómo va el algoritmo de TikTok? Voy a poner un momento el... no voy a poner el vídeo, pero sí voy a poner la imagen. ¿Dónde está? ¿Qué es que no lo entiendo. No voy a compartir la pantalla como antes. ¿Qué tiene 3.000 visualizaciones? Aquí había otro con 4.000, casi 5.000. Pero no entiendo cómo puede ser esto. Fue por poner la palabra Hapkido. Os lo juro. Podemos poner la puñetera palabra Hapkido. ¿Lo has visto, 2000? ¿Lo viste? Mira. Un vídeo de 5000 y un vídeo de 3000. Y este seguirá creciendo. Porque a estas horas no hay nadie. A estas horas no hay nadie. Desde España no va a haber nadie que se vaya a meter. Y si quieres hablarme uno a Vips, neno, que están... tú arreglaste TikTok y yo que arreglé. Si quieres puedes venir al servidor, ¿eh? Por lo menos no estar solo, porque Christopher no va a estar. Eso ya te lo digo seguro, seguro. Si quieres vente, ¿eh? No me pegues, no seas cabrón y no me pegues un susto. Lo desinstalaste, borraste el caché. No, yo conseguí más. ¿70 qué? ¿70 visuales? Porque estoy... ¡Qué susto, estoy, hijo de puta! Hoy estoy generoso. Hoy estás generoso. Y te voy a dar unos tips. Pero igualmente, yo tengo problemas con TikTok porque yo tengo un montón de vídeos que me borraron. No sé si te pasó alguna vez. Que te pone borrado por normas de comunidad. ¿No te pasó? Poco. Bueno, si te pasó alguna vez, tienes que borrar el vídeo. Te sale ahí en el feed, tienes que ir al vídeo y borrarlo. Y luego yo, por si acaso, hice lo de borrar el caché, volver a la aplicación, pero esto ya... Pero eso yo no. Yo eso lo hice. Lo del caché... No tardas nada, ¿eh? Vuelves a poner la cuenta y ya está, o sea, no tardas nada. Luego, hay un tío que recomienda, si tienes posible Shadowban, a mí me pasa por eso, por el tema de los problemas de la comunidad, porque incluso vídeos que son dúos te los borran igual, pero bueno. Sí, pero escucha. Entonces, son dúos, no es tu vídeo. Recuperar eso para, digamos, que para que tus vídeos vuelvan a poder verse, porque los míos tienen un límite, o sea, no pilla ninguno 1000 visitas, mientras que en YouTube sí. Pues había un canal que recomendaba subir muchos vídeos al día, 5 en una semana. Y luego vuelves a la normalidad, que lo normal es subir 1 o 2 al día, pero bueno, yo como tengo shorts, me da igual, tengo un montón de vídeos para subir. Pero eso puede ser.
Pero yo te digo, en YouTube. Bueno, desde YouTube no entiendo. 84 YouTube, y se acabó. Que son shorts, o sea, en vertical. De hecho, ahora los clips los puedes editar en vertical desde el propio Twitch. O sea, no, no tienes problema. Los puedes subir directamente desde el propio Twitch, por si no lo sabías, los shorts. Al YouTube. Ah, claro, claro. Pero ya está. Ya está. O sea, todos los clips que tengo los convierte en shorts. Lo tienes fácil que para subir los shorts. Los shorts, si tienes shorts, lo tienes fácil ahora. Eso, tienes que poner buenas etiquetas, tal, 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 bueno, es poner shorts. Entonces yo subí uno hoy, no tenía visitas, digo, bueno, voy a esperar unas horas, no tiene visitas. Editar y compartir. Lo volví a subir. Entonces, ¿qué le das? ¿A editar y compartir hoy? 70. Iba 70. ¿O cómo lo compartes? Pero ¿qué pasa? El de ayer tuve que hacer lo mismo, lo volví a subir, pero no tenía visitas. Y después... llevaba 80, 90, digo, va, está bien, ha pillado visitas. Y ahora tiene casi 300, el otro tiene casi 400. Y el de hoy tiene 70, pero es que lo tuve que volver a subir porque no tenía visitas. Entonces, esto pasa mucho en YouTube. Y a veces en TikTok, que el vídeo no pilla visitas, tienes que ponerlo oculto o en privado y volver a subirlo y ahí pilla visitas. Sobre todo si es un short, que es donde más se ve. En un vídeo es más difícil, porque un vídeo tienes que volver a subir todo igual, pero bueno, ahí ya es más complicado. Estoy mirando eso que dices tú. Mierda, que estoy en partida. Pero claro, yo ahora estoy haciéndolos en vertical, editándolos. Pero los clips... todo. Tú haces un clip. De hecho, tengo que hacer yo uno en mi canal, que me olvidé. Pero bueno, no sé si está por ahí. Tú haces un clip. Vaya. Y ya lo puedes poner en vertical. Han puesto eso ahora. La super reproducción. Es cuestión de partida en YouTube. Vale, lo voy a compartir en YouTube. A ver si sale. Que yo estoy en directo y ahora... el clip. Sí. O sea, todo. No lo tienes que meter en el puto ordenador, ¿verdad? El clip es eso. Es un clip que sea más o menos gracioso y tal para que se vea. Sí, pero quiero probar. Yo coge el clip gracioso. ¿Viste cómo se ve el puto juego? Porque si han ganado una partida o algo así, te puedes compartir. O sea, que todos los vídeos que están ahí los puedo subir directamente como un short. Sí, todos los clips. Puedes hacer clips de cualquier parte del directo. Si haces un clip ahora de esto, lo estás haciendo ahora. Pero bueno. Hostia, entonces los de Fórmula 1. No, pero es que los de Fórmula 1. A ver, lo que pasa es que los shorts son de un minuto. Pues, y TikTok es TikTok y... no hay límite ahora, pero bueno. Joder, los shorts podrían ser. Los shorts podrían ser de 3 minutos. Y ya. Sí, pero es que la gente en TikTok no ve más de un minuto o dos. Hay veces que sí. Es un vídeo muy divertido, bueno, puedes ver un minuto, medio, dos. Pero nadie te ve 10 minutos en TikTok. Para esto a YouTube, ¿verdad? ¿No? Es que me llamó un huevo la atención. De repente. El short es un resumen, es un trailer, es una parte divertida, ¿sabes? El vídeo es el mismo. Yo puedo durar una hora, da igual. Yo veo vídeos de una hora. Pero yo lo que no entiendo es. Lo que hombre, no entiendo los es. Los vídeos de Vegeta son largos también. ¿No? Sí, los veo enteros. Yo sigo sin entender. ¿Cómo puede ser que me cogiera esas reproducciones? Entonces, de repente, te lo juro, ¿qué me cogió 4.000 reproducciones en el otro vídeo? Hostia, que viene alguien. No, 4.000 visitas está bien. Este me va a coger más. Es que a ver si te siguen y todo el rollo, ¿no? Porque eso es... Y ¿sabes lo más gracioso de todo? Uno que estuvo aquí en el torneo, busqué Hapkido, subiendo recientemente, Y me dice cómo fue. Bueno, el típico, una tía hablando de Hapkido, que debe de haber un montón de modalidades que yo no conozco. Pero después, con un chaval que yo hablé, apareció. Dije, la parodia mierda, te encontré. Tiene 2.000 visitas, tío. La parodia del GTA. Sí. Ay, mira. 2.200. Misma. No, pero el mío o está muy arriba o está muy abajo. Pero bueno. Yo sigo pensando en eso. Ahora estoy subiendo mucho contenido, pero sí que va a llegar un momento que prefiero subir un vídeo cada X tiempo, pero muy bueno y posicionarlo y luego dar menos contenido, pero mejor. Lo que pasa es que me gusta equilibrarlo, ¿no? Que sea un buen vídeo, pero que tampoco sea aquí un vídeo de una al mes, ¿sabes? Porque si no, no hago nada. O sea, ¿sabes lo que estoy pensando en hacer? ¿Sabes lo que estoy pensando en hacer? Pero
no hay... un si te ríes pierdes es muy fácil. Es un ¿viste? Video, este vídeo te saltó copyright por, la, por el vídeo que pusiste. Cuando me reaccionaste. Creo que no, pero yo no... Bueno, sí, sí que lo subí a YouTube, pero creo que no. El de la exhibición sí que tenía copyright, ¿eh? Eso te lo juro. ¿Sabes lo que tengo pensado en hacer en Irlanda? No, no me pero... saltó nada de copy, ¿eh? En el, de, en el otro sí. Podría ser. ¿Sabes lo que...? Vale, va mal. ¿Sabes lo gracioso? Que... a mí me mató. No, el Black se fue a México, creo yo. ¡Oh, México! Yo tengo que ir a México. Teniendo un... familiar mexicano, me cago en la... un cuñado mexicano. Pero bueno... pero es que está todo muy raro, tío. Tenían que hacer una zona específica para creadores pequeños. ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Eh? No sé qué cojones le hicieron al puto juego, chaval. Mira los FPS. A ver, ¿sabes lo que más me molesta de esto? De la calidad del Fortnite. Que está... bueno, voy a jugarlo en un momento aquí. Mira. Mira, el directo. Esto va a 60, tío. Mira. Mira el procesado. Es una puta locura. Procesado en épico. Y la calidad en media. Y después le inventaron lo que te dije del DSSL. Pero en el Fortnite. Porque le hacía falta. No carga mucho más, va casi a 100. Yo con una 2060 voy sobrado. Ya te lo digo. Porque después, claro, para el directo yo tiro de gráfica. ¿Sabes? El procesador queda libre. Tiro de gráfica y ya está. Como estoy tirando ahora. Que tiene que ser una maldita locura. Porque yo lo que quiero es hacer directos a 1080. Pero es tan épico. ¿Sabes? A mí por lo menos me petardea el... el Chromecast me pesarda muchísimo, que no entiendo por qué. Pero en cuanto al clip, tío, me cago en la puta. Salto mi clip, ya. O lo pone en privado. Mira a ver si en mi canal apareció. Es un clip de prueba, El clip del otro día que le metí un tasca en toda la cara. Aún. Es que el tío lo que hace es, está en directo y graba los vídeos en directo. Sí, pero yo no voy a grabar los vídeos en directo. No, graba y para de grabar. Entonces lo sube. Lo que pasa es que sí los edita un poco, pero no hace falta que los edite. Porque es un hablable de tío. Y luego si se curra las miniaturas, morreu. Es que no tengo tiempo para todo eso. Cuando me sale una miniatura guay, pues la pongo. A ver, no sé. Es que el tiempo es eso, es esfuerzo. Que nada, o sea, el tiempo es que no tengo más tiempo. Tú ya viste, o sea, cómo... a veces te compensa más, es decir, bueno, subo un vídeo cada X tiempo, o sea, no todos los días. En vez de subirlo todos los días, subes uno cada X tiempo y ya. Hostia puta. Eso depende, ¿sabes? O sea, pero ¿cuánto? No hay ahí algo fácil, uy, no que alguien mierda te haga todo el trabajo y tú solo juegues y ya está. Dormir con mando, con mando, pero no sé. O Twitch, ni para hacerlo. Twitch tiene que acelerar el paso, porque puedes streamear a 6000, pero molaría que, claro, yo tengo el Streamlabs preparado para que para el juego, ¿sabes? Tal cual te cae el juego, está para que los FPS estén todo el tiempo fijo. Prefiero FPS que calidad. Que tampoco hay tanta falla. Hay tampoco de fallo. ¿Cuánto puede pesar un vídeo de 1080 en 30 minutos? En el móvil. ¿Cuánto puedo? Estoy gritando como un hijo de puta porque no me clasifiqué media hora.
Hostia, bro, este clip sí que va a quedar, ¿eh? ¿Cuánto puede pesar? Tú sabes, más o menos. Ok. 30 minutos de vídeo. No, no pesa mucho, a mí no pesa, unos gigas, pero bueno, da igual. Es que quiero, si voy a los cars, quiero que grabar media hora. 50 euros media hora en una puta pista de... No, bueno, del móvil no sé, pero aunque te pese 4 gigas... No, ya no debería pasar, pesar tanto porque ya está en rendimiento. Lo tengo puesto en rendimiento, que es distinto. Editar y compartir clip. Hostia, voy a probar a subirlo a YouTube. A tomar yo, por culo. Yo lo subí directamente. A ver qué hace. Hostia, que está muy guay. ¿Sabes? Antes de poder subir cualquier cosa, soy el puto objetivo. Me cago en Dios. Yo tengo buena suerte, tío. ¿Qué hago? Uf, me gusta más la otra. Bueno, pues nada. Puto Unreal Engine 5.2, chaval. Se ve increíble. Hay alguien aquí. Pero de qué cojones, tío. Y el Fall Guys, probaste lo de modo este de crear mapas. Me la juego, Probaste el modo de crear mapas. A mí puede que me mole, pero... Yo lo creaba en el juego de coches, en el Revolt. ¿Tú te acuerdas del Revolt? El 2. Se tenía un modo construcción, pero no iba. En el otro ya no iba. ¿Qué dices? ¿Qué estás subiendo? Estoy editando el clip, tío, estoy riendo, pero hay una cosa que está muy mal hecha. O sea, suena el bucle, sí. Suena el vídeo un bucle y no lo puedes parar, tío. Entonces tienes que silenciarlo. Sí. Eso ya me di cuenta yo ahora. Descrito. Pues no sé si se subió. No sé si se está subiendo. Aquí se puede descargar. ¿Tú crees que yo llego al nivel 200? Bueno, estoy haciendo muchas burradas. 155. Yo tengo que subir el nivel de... En el Rocket tengo nivel 95. El Fall. Creo que sí que llegaré. Si no, uno más. Pues ya te digo, yo tengo limitado el ordenador a 100 FPS. Está el ordenador limitado a 100 FPS. Y el Rocket League está a 110. Y está en la SSD. Es el único juego que está en la SSD. Venga, hombre, te me cago en Dios. A ver si tienes algo más importante. Este es azul. Pero está en shorts, ¿no? Ah, no tiene nada. Aquí tiene esta bebida. Y ya te dije que jodí la madera entera, ¿no? Sí, está en shorts. Menos mal, tío. Me he pegado un tiro, ¿no? Ah, que se mete ahí. Hostia, cojonudo. Pero es que los shorts lo toma de otra manera. Y si tú crees no, está en vertical, o sea, me tiene que contar como short, coño. Aparte lo pone ahí. Bueno, sí, debería. Eso está muy guay, eh. Sí, que me voy a echar de casa, tío. Es que tengo que tener casa sola para salir. Tú me ves, diría que vivo solo, tipo. Te puedo decir que me da la gana, vas a escuchar. Yo estoy viviendo solo. Y hago lo que me... Y a veces hago lo que me da la gana. Claro, pero bro, o sea, yo me limito un poco porque no me pongo a gritar ahí, ¿sabes? Yo no puedo gritar, que tengo gente abajo. Ay, bueno, no te conté. Yo en el micro, en el stream, lo tengo, o sea, no peta el micro, aunque grite, ¿entiendes? No me afecta. O sea, te digo hablar alto, no te digo ni matar a nadie, ¿sabes? No te me gusta nada esto, ¿eh? Está comprobando los anuncios, tío. No sé si sabes que para subir un vídeo, si tienes monetización, tienes que verifique que puedas cobrar y luego procesar el vídeo, todo eso. Pues tengo que ver cómo se editan los vídeos ahí. Pero es que este se copiaron de lo que ya había.
cabrones, cómo se copian. Yo alucino, no saben no copiarse. Bueno, pero claro, es que es un, el editor es así. Si no, después para TikTok y todo esto. Mira cómo vibra el puto ordenador, chaval. Yo, a ver, yo creo que si tú eres alguien que tú ganas, por ejemplo, 3.000 al mes, yo creo que te compensa comprarte un editor, o sea, pagarle un editor. ¿Por qué? Tú dirás. Porque además de lo bueno que tiene. Mierda, no tengo balas de... Mira, primero, para hacer un vídeo diario, varios shorts, buenas tener... miniaturas, etcétera, necesitas un editor, a no ser que tú estés todo el puto día haciendo eso. Y otra... Y tendrías que dedicarte a eso. Y otra cosa que no estás pensando, 2000. No petas tu ordenador. No petas tu ordenador con vídeos. Los tiene él. Y ya te quedan editados. Sí, te los pasas por mega, por ejemplo, ya. Madre mía, ¿dónde me quedé? Petar el ordenador con vídeos me da igual. En tal caso sería petar el ordenador editando y renderizando. Ahí sí que te tiras. Mierda. No, que es petar el ordenador de vídeos, o sea... los shorts no pesan nada y los vídeos largos tampoco vas a subir. A no ser que subes uno al día, te da un poco igual. Lo subes y lo borras. A ver, déjame ver lo del vídeo este. O sea, yo tengo un montón de vídeos y... me da igual, o sea, no... no voy a ocupar mucho espacio. O sea, tengo un tera, tío, ¿sabes? Hostia, sí que lo detecta como un short. Me cago guapo. Si está en vertical y es un minuto, sí. A ver, los shorts... Sí, pero ¿sabes el problema que para tiene? Para crecer te sirve. Te cuentan como subida de vídeo igual, ¿eh? ¿Sabes lo que estoy viendo que no me gusta? Ahora, para monetizar, no vivas de los shorts, porque los shorts... ¿Sabes lo que no me gusta de esto? No te van a dar tanto dinero. La super resolución alta temporal está muy guapo. ¿Qué pasó? Espera, que estoy viendo cómo se ve el vídeo. Lo puse así a propósito. Joder. Ay, no sé, yo soy un short. Creo que se vea bien. Vaya. Porque es de Twitch. No se ve mal. Pero a mí lo que no me gusta de los shorts es que... Bro, no me lo puedo creer, tío. Me han metido lo de los anuncios limitados, tío. Me cago en... ¿Cómo anuncios limitados? Sí, lo tengo que mandar ahora a la solicitud. Y luego me lo vuelven a... me lo activan. Y ahí ya monetiza, bien. Pues lo que... Es un vídeo de Fall Guys, hijos de puta. Fall Guys. Es un vídeo de Fall Guys. ¿Por qué mierda me pones límites? De... entiendo, tío. Fíjate, mira, te voy a decir, todos los shorts. Es que al final no te... Los vídeos no actos son los directos, ¿vale? Todos estos shorts están con monetización en verde. Todos. No, a mí no me sale la puta monetización. ¿Qué pasa? Que algunos los tuve que poner yo. O sea, los tuve que poner yo para que los revisen manualmente. Porque si no, no monetizaba. A mí nunca me pusieron de problema. No, pero la monetización... No, a ver, vamos a ver. Una cosa es el copyright. El copyright te habrá saltado alguna vez, imagino. Sí, pero tengo el canal con un problema. Yo te estoy hablando de la monetización esa parte, porque tú al no tener la monetización activada, tú no sabes lo que estoy hablando. Ya, me imagino. La monetización es para que tú puedas cobrar por ese vídeo. Hostia, que pone el nombre. Que entonces, pone aunque, el nombre tú, aunque tú no pongas ni una sola canción de con copyright, tú puedes no monetizar el vídeo. No sé si sabías eso. Si tú, por ejemplo, hablas de un asesinato de no sé quién, a lo mejor no monetizas el vídeo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor simplemente has dicho un taco, un insulto en el vídeo y ya no monetizas el vídeo. Yo qué sé, tío. O sea, YouTube en eso es un poco... yo qué sé, ¿sabes? No soy capaz de entrar. Una cosa. Jodido, ¿qué es esto? ¿Tú qué piensas? ¿Tú, de verdad, tú piensas que yo voy a monetizar en Twitch? ¿Voy a ganar algo de Twitch? ¿Cómo? Que si tú crees que en algún momento me van a pagar Twitch. ¿No te pago nunca? No, me quedan 50. De 50...
Jorgito. Bueno, a ver, el problema es que donde más paga Twitch es en la suscripción. Creo que me quedaba menos de 10 euros. Menos de 45. Yo no sé cuánto. Yo, a ver, yo estaba cerca de... Yo cobré este año. Yo llevo dos de verdad. Siendo de verdad. Pues es que... Es que tienes que hacer subs, tío. Tienes que hacer subs o tienes que tener mucha gente que te vea con anuncios. No lo sé. Sí, o sea, si no tienes 10 personas o 20 que te vean con anuncios y varios suscriptores, es muy difícil. Es que yo hay demasiadas cosas en mi cabeza. Ahora te me quito el dinero. Con publicidad vas a ganar muy poco. No creo que ganes ni un euro por día. Es más. No creo, porque mira, un euro en YouTube, estamos hablando de mil visitas, 2000, no sé. Entonces, tío, no, es muy difícil. Es un camino difícil. Necesito parar balas con espada láser. Yo en los videojuegos no quiero que se vean con tanta... nitidez, chaval. Vale que se vea bien, ¿sabes? Pero que no se vea que es un... Que se vea que es un puto videojuego. Bueno, una cosa que tenemos de ventaja, yo creo, es que al subir contenido, si no le va bien, lo puedes poner en oculto o en privado y lo dejas ahí. Y si subes otra cosa. No es como que te ha ido mal y eso te afecta. No, realmente, si te ha ido mal, puedes subirlo otra vez o puedes dejarlo ahí parado. Ah, mira, me necesito una espada. Hostia, la puta. Los blasters. Ay, coño, 2000 que me leyeron. Pero igual te digo, a mí donde peor me va es en TikTok, porque tengo el Shadow One, ¿no? Pero donde peor me va es en Twitch. En Kick sí que es cierto que no tengo un crecimiento tal. Madre mía, chaval. Pero bueno, Kick es que es muy pequeño, no tiene comunidad en español tampoco, casi. Sí, pero sabes que están entrando gente grande, ¿verdad? Sí. Y eso no puede ser. Lo hicieron a propósito. Para los pequeños. Y no, realmente no lo hicieron para los pequeños, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, te liberas, tío. Todo yo se está yendo para allá. Pero a ver, es que tú no entiendes. Si no hay gente grande en Kick, a ti te pueden llegar a ver, pues con suerte, 30, 40 personas. Sí, bastante. Pero no vas a cobrar nada, no sé qué se suscriban. Entonces, no te sirve de nada porque no vas a llegar a una masa, porque todo el mundo está en Twitch. Claro, pero tú puedes tirar para que te vengan para todo. Entonces, claro, pero en Twitch, si a ti te ven, te pagan. Uy, tienes la sub y tienes la sub gratis. Acaban de decir que es un robo lo de Eurovisión. No lo veo. Tú lo viste. A ver, yo creo que ganó alguien que más o menos. Tío, yo la puñetera canción la vi de primera, tío. A ver, robo no me pareció. Lo de Ucrania sí que era un poco ya. Lo de Ucrania me pareció raro. A mí sí que me pareció que era muy, muy de interés. Pero este año no creo que haya sido mejor. Creo que ganó, no sé si el mejor, pero bueno, creo que ganó uno bien. Ahora España ya está en la mierda. Es que, tío, traen cada cosa en España y yo no sé. Es que, ¿por qué no llevan algo rompedor? Concha. Es la canción de Flex, tío. Hostia, pues. No te digo que no. Hostia, la canción de Flex no porque es autotune, pero suena bien. Es pegadizo. La estaba poniendo Frank ahí, le estaba diciendo. Si pusieran esa canción, yo estaba. Pero me hizo mucha gracia en el avión. A mí me hizo llorar. ¡Ay! Eso, yo no lloro. A mí intentar hacer que llore. Que me miren los ojos, olvídate. A mí me da vergüenza, tío, por eso no lo haría tampoco. Que mira a la gente, ¿sabes? Yo puedo estar con los ojos despistados y. Darme igual, te lo juro. No sé. Flex está un poquito. De los viajes, tío, ya está cansado. La suerte que tiene Plex.
Si yo tuviese el dinero que tiene Plex... ¿Y de verdad decías de que... ¿Quién querías que nos pagara el viaje? Mira, a México. O sea, es que Plex cuánto dinero tiene, loco. Plex tiene... A eso le sale el dinero por el bolsillo. Yo vi las visitas que tiene, yo creo que tiene 10 millones mínimo, ¿eh? Y ahora viene el otro. Claro, aunque le cueste 1 millón la vuelta al mundo, le sobran muchísimo. Y ahora viene el otro tipo. ¡Ay! Tienes menos visualizaciones que National Geographic. ¡Pumba! ¿Pero qué dice? Pero, porque National Geographic tiene muchos suscriptores, pero no tiene visitas en comparación a Play. Eso sí. ¿Y qué? ¿Estás comparando una empresa millonaria con un youtuber? ¿Con un chaval? No me jodas. Hay que estar enfermo mentalmente. Hay que estar enfermito, tío. Enfermito, más que eso. O sea, estás comparando a un chaval de 20 años con una empresa, tío. No tienes problemas, tío. Necesito. La gente es tontísima, tú. ¡Ay, puto! Lo cogió él. ¿Qué es eso? ¡Guau, chaval! Increíble. Mierda, puto. No, pero. Es que es esa actitud que tiene en ese país, tío, que es muy, muy mierda. Tú, por ejemplo, te vas a Ecuador, Argentina... No puedo bloquear. A México... Qué sé, tío. Incluso en Japón, por ejemplo. Es que en Asia, tío... Hay gente muy buena, ¿no? Pero... Te vas, por ejemplo... No son tan... Ya, tío, son gente no lo veo. No son tan abiertos como la gente de Latinoamérica, ¿no? Te vas a Australia, a Reino Unido, incluso Estados Unidos, tío, que sé. Países de estos, tío. A Nueva Zelanda, tío. Y la gente es muy borde. Hay mucha gente muy borde, muy fría. Como el tipo este, ¿no? El del vídeo. Para vivir, que sí, que tienes mucho dinero, que los lujos, es precioso lo que tú quieras, ¿no? Pero la gente, tío, madre mía, la gente es ya... Cuidado, ¿sabes? Yo no sé, la gente desde el bicho se le fue mucho la cabeza. Pero mucho. No, pero la gente de ese país te estoy hablando. Sí, sí, pero yo ya te digo. Se me acaba de cerrar el juego. No te conté lo que me pasó a mí hoy. Viniendo desde Kuntis. ¿Sabes dónde está el...? Ahí ahora no me sale. La cascada no, hombre. El Encoro. ¿Sabes, no? El 2000. ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde se entra para la vía rápida, para el desvío, no? Sí. Vale, ¿a cuánto está? A 60. Sí. ¿Tú sabes que me vino un puto camionero con todas las narices del mundo? Y como venía con un camión, se me puso... Yo iba bien, yo iba a 60. Y el tío venía pitando como un puto loco. O sea, lo que le hice, justo en la curva. Le pegué un frenazo que el tío frenó el camión y se le puso el corazón a 100. ¿Pones? Y después se quedó como 200, 300 metros más atrás. Se jodió vivo, bien. Pero respetuoso. Después ya se separó de mí. Puente abajo, ya venía otro coche en medio. No, cuidado con los coches porque mi tía casi se estampa un coche, tío, a ciento y pico en una carretera de 20. Iba con la furgoneta 120, con la autopista cargada, ¿eh? Autopista y cargada. No, te estoy diciendo en un sitio de tira 20, una autopista. Ya, pero... ¿Por qué no lo viste? Yo no quiero volver a montar un campeonato ni de coña, tío, puto asco. Que estuvo muy bien, ¿sabes? Que estuvo muy bien. Pero... Fueron muchas horas de Dios, ¿eh? No tenía pensado estar tantas horas. ¿Sabes? Se me hizo eterno. Aunque diga eso, ¿sabes? Aunque diga eso.
Dios. Se me hizo eternísimo, no, no, no sé. Bueno, voy a hacer la última y duermo, tío, porque es que encima me crashea al final, tío. ¿Cómo funciona esto? Estás jugando y estás en la final y de repente el juego dice, ah, que se cierra, pero sigue sonando. Es como muy raro. ¿Cómo contará esto? La espada láser. ¿Tú te acuerdas? No sé. Madre mía. Ya lo juego al Fortnite, tío. Pues debería ser, no está mal. Lo malo es la puta optimización. Yo ahora mismo no sé si. No me engancha el juego, no. Hostia, ahora tiene un montón de armas, eh. Pero. ¿Con qué consola la comparas? La transmisión que estoy haciendo. O sea, calidad. Supongo que Play 5, porque Play 4 no se ve tanto. Pero es que Play 5 va a 1080, tío. Espera, que voy a coger esto. ¡Cuántre, tío! La Play. La PlayStation 5 se ve a 1080. Sí, pero la. No, la. Bueno, sí. Pero la PlayStation 5 llega a 120. A 4K. La 4 llega a 1080 y se acabó. Pero bueno. Sí, pero que la Play 5 tiene unas texturas que es como PC. Se ve peor, pero más o menos es como PC. La Play 4 no pilla mucha calidad. La Play 4 pedía a 1080, pero se quedaba ahí. 60 como mucho. Y forzado. Espera, dame un segundo. Oye. Joder, tío. Oh. Tío, creo que arreglé TikTok, tío. Tengo 100 visitas, loco. Lleva unas horas subido, tío. Pero no sé, tío. A mí no me gusta. Ya vuelvo. A ver. Pues se venta, tío. Se va. A mí no me gusta estar pendiente de los niños, igual, ¿eh? Cuéntame. ¿Qué pasa? Dios mío. No me gusta estar pendiente, tío, porque a veces sé que tengo que resubir el vídeo, pero no me gusta estar mirando ahí constantemente, ¿sabes? Y luego, yo quiero hacer vídeos normales, pero llevan más trabajo. No sé, no subo tanto, ¿sabes? Es que yo podría petar a short, chaval. Con los que tengo. Yo tengo. Bueno, yo subo una al día, o sea. Ya tiene 8. Bueno, no tiene mucho. No, pero estoy viendo que pillan visitas. Es una tontería no subir. O sea, si tuvieran 10 visitas por cada uno, digo, bueno, ya. Yo me voy a si fijar en este. 100, 200, 300. Digo, joder, ¿por qué no lo voy a subir, sabes? Es que además te pone. A ver, ahora esta semana no sé, pero yo estaba ganando 10 seguidores por día. Es que te pone además el nombre de, al final. Hashtag Twitch, no sé. No, en los clips de Twitch ahora te pone tu nombre. Sí, está guay. El clip. Está guay. No, está bien hecho, está muy bien hecho. Pero miro de que el broadcaster live on Twitch. No me chifla, si se le pudiera quitar eso. Igual no sé si a YouTube le da tal. No creo que YouTube le moleste que pongas tu nombre de Twitch, pero bueno, puedes quitarlo igual. Creo que ¿qué van a decir? YouTube es muy. No puedes mencionar mucho Twitch, ¿no? No le gusta. Twitch, TikTok. Dime más. Kick. Yo nombro a todos y nunca me pasó nada. Te lo juro. Claro, pero yo me refiero en el vídeo, ¿no? No sé si pasa algo, porque bueno. Pero coño, si lo pones en el vídeo ahí con. Tal, sí que. Bueno. Nah, no creo. A menos de que los estés puteando, no creo. No, a YouTube lo puedes putear, que da igual, ¿eh? Puedes tener visitas igual. Y al final lo del fondo ese no funciona. Esto porque mucha gente lo decía, ¿eh? Yo no te digo que.
O sea, depende del caso, supongo, ¿no? No te digo que te vaya a evitar nada, pero no van a poner un vídeo que esté hablando de Twitch como el vídeo más visto de YouTube. Eso ya te digo yo que no. Eso no. Es lógico. Ay, tío, bloquea aquí 15 balas nada más. Bueno, lo que pasa es que en Kick es cierto que es relativamente más fácil crecer. Lo que pasa es que Kick había que aprovecharlo para hacer más cosas. Es que yo Kick aprovecho muchísimo. Tú Kick puedes ver cosas ahora que en Twitch no. Puedes subir cualquier cosa. No te compensa comerte un baneo, porque te banean por vida, como el chaval este. Luego no puedes volver a hacerte otra cuenta y te joden para siempre, o sea, no te compensa. En Twitch no te compensa comerte ningún baneo. Pero en Kick puedes subir cualquier cosa. Joder, bro, no he muerto, tío, me cago en la puta. Cualquier cosa. A ver, yo tampoco te recomiendo ponerte ahí a subir cosas muy turbias. No digo turbios, hombre. Digo, coño, si estás reaccionando no a un... subir contenido de mayores, tampoco, ¿no? Digo, si estás reaccionando, pues imagínate Eurovisión. Podrías reaccionar. Claro, poder puedes hacerlo, pasa que es un evento ya... Yo, por ejemplo, veo anime, ¿no? Te avisarán. Es que está muy bien que dejen lo de la música aquí. A ver, lo que tienes que tener en cuenta es... Los vídeos de Kick se borran cada X tiempo. Entonces... Aunque Kick cambie las políticas de repente, mientras no haya clips que estés viendo anime o vídeos, yo creo que como se han borrado no te pueden decir nada, porque lo hiciste antes, no ahora. Es que esas dudas, madre mía. Ahora, luego, en Twitch ya no lo puedes hacer. En Twitch. Está. En Twitch, si tienes, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa? Que en Kick, pues es eso. La política es la que es, entonces tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora. Pero lo que no te recomendaría es poner la película de Mario Bros, porque te pueden demandar los de Mario Bros. ¿Entiendes? Ahí ya es distinto. A la empresa no la pueden demandar. Bueno, entre comillas, ¿no? Sí la pueden demandar, pero ¿me entiendes? A ellos les da igual porque son millonarios. O el dinero que tienen les da igual. Mientras no te afecte a ti, sin más. Ver anime si puedes, porque la gente lo hace. Lo máximo que te puede pasar es eso. Pues en Twitch pues te banearían la cuenta. Si te pillan, claro. Lo que es en Kick pues no te van a decir nada, pero bueno, es eso. Que es algo que aprovechas ahora. Pero luego no. Yo tengo que ver si. Luego a lo mejor no puedes hacer, ¿sabes? Yo tengo que ver si el juego de cartas puedo subirlo. Hostia, tú no sabías tú. Wow. Los dos canales. Porque lo subí a 60. Te fijas, te salen los directos de aquí. Están en 60. Me pero. Es mentira, tío. Hay una diferencia con el OBS. Que me fijé yo. Tío, top 2. No me lo puedo creer. Hay una diferencia bastante considerable con el Streamlabs OBS. Tú, cuando puedes mirar los ajustes este de. ¿A qué era este, tío? Del. Linealidad, ¿cómo era? Era lo que me refiero, ¿no? Bicúbico, lineal y todo esto. Sí. OBS, Kick, sí. Kick. OBS tiene una acción intermedia. Que no tiene. No puede ser, bro. Este hijo de puta sigue vivo, tío. Pues te digo, tiene una opción intermedia. Que no tiene Streamlabs. En el Streamlabs te comes de todo ya. O sea, tienes el bicúbico, que es el que utilizamos nosotros. Pero bueno. Pues hoy no es mi día, ¿eh? Pero por eso te lo digo. ¿Qué pasa? Que el OBS tiene uno que es de 9 cuadros, creo que es, o algo así. Y el Streamlabs, el OBS, tiene uno de 16.
Tienen un salto en el medio. Que no sé cómo. Porque el otro no lo tiene. Por eso puedes hacer que consuma menos, porque tiene más. Hostia, ya pilló 50 visitas, tío. El tuyo, madre mía. Sí, y eso que está con la monetización esa, que le gala, ¿no? Pero mañana igual veo qué tal. Es que yo ya llevo más de 10 años. Y ya te vi el otro día felicitándome el... los 2 años de afiliado. Fueron 2, ¿no? Tenía 2. Es una locura. 2 años de afiliado. Si no me equivoco, sí. Bueno, yo no cuento eso, de afiliado. Yo lo hice, tío. Yo lo hice el primer año, lo hice el primer mes. Yo no me maté mucho. Es que yo casi que me lo hice. No, el afiliado jodido es el de Kick, tío, porque no te sigue nadie, loco. A mí me siguen 10 personas. A mí me siguen 23, pero es como que no... Tío, llevo una racha que empecé con ganas, tío, y ahora es como que no hay gente, ¿no? Y mira que yo intento hacer contenido... Es que yo pongo siempre el mismo nombre, me pongo cualquier cosa, tío, me pongo a ver vídeos... O sea, yo creo que el problema no es mi contenido tanto, ¿eh? Sino el público que vas pillando, porque claro, la gente porque te ve. En YouTube ya saben por qué me ven, más o menos. Pero aquí... Es como que no sé. A mí me están viendo por el Fortnite ahora. ¡Ta madre, boludo! Ahora me ven por el Fortnite. Aunque parezca raro. No me jodas, tío. Me quiero suicidar. Me quiero suicidar. No sé, putos gordos. Hala, me metí, tío. Voy a hacer la última vez. No, ¿qué hora es? Las 2:15. Sí, ya está, ¿verdad? Yo me despisto un huevo, tío. Quería traerme esto por aquí, pero bueno. Es que pasa que la temporada de Fortnite se sube muy lento, tío. Y tuviste el puto fe. 30 partidas para subir un nivel, tío. Que el Fe. Ahora sí que tenías razón. Ahora el Fe es una puta locura. Tengo que mirar algo del Game Pass. Lo que pasa es que tengo bastantes cosas que jugar en Steam. Es que yo también lo tengo, pero no sé qué voy a jugar. El juego de cartas lo estuve jugando y me estuvo gustando. La historia, esto. Lo que pasa es que no me apetece darle mucho a la historia, pero está chulo. Tengo la historia y tengo... Bueno, el Stanley ya no lo volví a jugar mucho, la verdad. Es que no sé cuántas historias tiene. Pero tienes el normal, el Ultra Deluxe tiene más cosas. Hostia, la virgen. Lo que pasa es que el Ultra Deluxe... Bueno, no, lo voy a poner por ver, porque ya hice la historia del cubo. Empiezo otra vez de aquí, tío, no me lo puedo creer. Viste cómo me jode, ¿eh? Viste cómo me jode. Es una locura. Pero no me gusta porque esto pega saltos. El Fortnite... No sé, yo el único que dice que... Cabrón. Eso va a ser larguísimo, ¿no? ¡Dios! Y no hace nada, no hace nada. Ya tengo las misiones hechas, creo. No sé cuántos niveles tengo que subir. A ver, vamos a echar cuentas porque necesito. Yo el 23 tengo que cortar. Y el 23 es fiesta. El 23 es martes. No, sí, es martes. Tengo nivel 157, ¿no? Y yo tengo... una semana. Más o menos. 7 días. A ver... No me puedo creer, tío. Me pierdo este puto mapa, loco. Y tenemos... A ver... Puto payaso. 44 entre... Ah, pues sí funciona. Este sí funciona. Entre 7. ¡Me cago en Dios! 2000.
Estaba fuera, tío. Yo no entro. Mierda. Tengo que hacerme 6 niveles. Increíble, bro. Nada, voy a dormir, tío, que no es el día. Mierda, 2000. Creo que no me acabo el puto pase. No me acabo el pase. Mierda. Qué asco. No me acabo el pase, a esta velocidad. Estoy en 156 y tengo que llegar al... Ah, pues esto no lo hice. Bueno, yo voy a dormir, digo, ¿no? Sí. Yo creo que lo que voy a hacer es hacer estas misiones fuera de directo de Twitch. Y después, pues no sé. Después me voy al roque. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Ves? Venía a hablar conmigo, no está mal. Y por lo menos no estamos los dos solos. ¿Qué diálogo? ¿Qué? Que digas algo. ¿Algo de qué? Algo. ¿Por qué no aparecen las fotos ¿algo? De aquí? Bueno, tío, me voy a dormir. ¿No desaparecen las fotos de aquí? ¡Que se me vaya! Ha estado aquí. Venga, tío. ¿Viste mi Dapo, no? Eso claro. Es un Dapo. En el... No, no estás aquí, espera que te paso el mapa. Ah, se la pasé a Jaimoto. Te la paso Jaimoto, a ti. Ah, sí, que te la pasé a ti. Ah, no. Venga, tío, mira. Ahí la tienes. Con la puta. Esto es momento Dapo. Aunque yo lo estoy haciendo con el brazo contrario, pero bueno. Ah, amigo. Bueno. Anda, venga a dormir, anda. Que si no duermo, chaval. No duerme. Venga. Cago en la puta. Hay que ver si se pueden meter más sonido. Sí, pagando. Pues no sé qué voy a hacer. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y no sé lo que voy a hacer. Si voy a hacer ese mini cacho para subir de nivel ya en... Hacer ese mini cacho en Kick, que también quiero reiniciar un poquito el canal del otro lado. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana por aquí, ¿vale? Ahora voy a ver, seguramente voy a abrir aquí con un ratito. Venga, hasta luego, chao.